Buen día. Es viernes en nuestra Ciudad de México. Mucho que platicar, mucho que compartir. Déjame platicarte de una mujer ejemplar. Supimos de ella por medio de las redes sociales y nos robó el corazón por su simpatía, por su tenacidad. Doña Laura Cortés se dedica a un oficio tradicionalmente sí designado para hombres porque es un trabajo rudo y de mucha fuerza para poder ejecutarlo. Pero esto no ha impedido que demuestre su gran habilidad. Ahora, Doña Laura se ha convertido ya en toda una luminaria en las redes sociales. Las mujeres siguen rompiendo estereotipos y generando historias de éxito. Tal es el caso de esta mujer de la tercera edad que por más de 30 años se ha dedicado a reparar llantas. Incluso ya es conocida en su natal Puebla como la abuelita talachera. Doña Laura, junto con su esposo Don José, son una pareja de adultos mayores que se dedica al oficio de la talachería, un trabajo que parecería requerir mucha fuerza y habilidad física. Pero Doña Laura Cortés asegura que se trata más bien de maña y no de fuerza. Por eso no solo atiende a los clientes, también es la encargada de desmontar las llantas, repararlas, parcharlas y hasta colocarlas como toda una experta, ya sea en bicicletas, motos, carros y hasta en trailers. Aunque es raro verla ejerciendo este trabajo catalogado para hombres, en redes sociales sus clientes expresan que han quedado maravillados por la rapidez y la calidad con la que trabaja. Doña Laura tiene 3 hijos y 6 nietos y labora desde muy temprano en su negocio llamado El Pulgarcito. Aunque la brecha de género sigue siendo evidente, está disminuyendo gracias a mujeres como Doña Laura que destacan por romper las barreras de los roles de género y estereotipos anticuados. De acuerdo con la última encuesta especial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. Solo 41% son económicamente activas y 69% presentan algún tipo de discapacidad. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que de los 5.9 millones de personas mayores de 60 años que se encuentran ocupadas, 57% lo hace por cuenta propia, es decir, tiene un trabajo de manera independiente. Recientemente, el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece que las empresas deberán integrar a sus plantillas laborales a un 5% de adultos mayores. Por mujeres que rompen estereotipos como Doña Laura Cortés. Por ellas es que México vive.